Buenos días. Bienvenidos al evento Hub de Energía para América Latina y el Caribe. Este evento será en español e inglés. Contamos con interpretación al inglés, español y portugués. Seleccione el idioma de su preferencia en el icono del mundo que encontrará en la parte baja de su pantalla. Good morning. Welcome to the Energy Hub for Latin America and the Caribbean. This event will be held in English and Spanish. We have interpretation into English, Spanish, and Portuguese. Please click your preferred language at the bottom of the screen. Adelante, María Eugenia y Duval. Hola, buenos días. Bienvenidos en nombre del BID y de todos los socios del Hub de Energía. Este es un proyecto en el que venimos trabajando desde hace 2 años, por los que estamos muy felices de lanzarlo hoy junto a todos ustedes. Mi nombre es María Eugenia Sanín y formo parte del sector de infraestructura y energía del BID. Voy a estar moderando este evento junto con Duval y Aguno del sector de conocimiento, innovación y comunicación. Buenos días, Duval. Hola, María Eugenia. Es un gran gusto moderar contigo este evento. Realmente tenemos una agenda súper interesante. El presidente Luis Alberto Moreno, quien ha estado con nosotros liderando nuestra institución por 15 años ya, conversará primero con Mark Jacobson, quien es director del programa de atmósfera y energía de la Universidad de Stanford. Ellos dialogarán sobre la importancia de generar, recolectar y usar los datos como motor del conocimiento. Sin más preámbulo, adelante, presidente. Bueno, muy buenos días a todos y quiero felicitar a todos mis colegas que han hecho posible este lanzamiento del día de hoy, empezando por Agustina Guerra y todo el equipo que lo acompaña y, por supuesto, María Eugenia y Duval. Una bienvenida especial a todos los invitados especiales y a los socios de este Hub de Energía. Y como muchos de ustedes saben, mi mandato como presidente del BID justamente termina en pocos días. Y muchos me han preguntado qué cosas son las que más me enorgullecen de todos estos años. Y sin duda una de ellas es el esfuerzo que hemos hecho para crear un banco que no solamente sea fuente de financiamiento, sino también de conocimiento para el desarrollo de toda nuestra región. Las publicaciones del BID, incluidos los diferentes libros que hemos publicado, los informes de políticas, las notas técnicas, documentos que sirven para avanzar en debates, cuentan con más de 22 millones de descargas hasta la fecha. Y menciono esto porque creo que una parte central de nuestro trabajo consiste no solamente en conseguir el mejor conocimiento, curarlo, sino hacerlo conocer por todos los países de la región. Este índice, por ejemplo, se ha duplicado en los últimos 2 años. Es más del 60% de las descargas provienen de los países de América Latina y del Caribe. Y esto demuestra que existe una enorme demanda por los recursos que podemos ofrecer, pero sobre todo un gran apetito por conocer y por aprender. Justamente en el año 2015, nuestra agenda de conocimiento se fue expandiendo para incluir datos con el lanzamiento de Números para el Desarrollo. Hay más de 1.800 indicadores de desarrollo que se han podido consolidar en un portal de datos interactivos. Esto obviamente sirve para académicos, sirve para estudiantes universitarios y también para asesores de política pública. Y justamente nuestra investigación insignia, nuestra publicación insignia del BID este año, el Desarrollo en las Américas, como la llamamos, se centró justamente en los servicios de infraestructura. Y aquí es clara la necesidad de contar con una mayor cantidad de datos sistematizados para entender de esta forma cuáles son los cuellos de botella y las oportunidades para mejorar el acceso y la calidad y hacerla sobre todo asequible para todas las necesidades de sostenibilidad de los servicios que nuestros ciudadanos no solamente merecen, sino que también exigen. Y hoy estamos ayudando justamente a cerrar esta brecha con este Hub de Energía. Se trata de una plataforma de datos abierta, un lugar de investigación a través de una red de universidades que quiero felicitar y una vez agradecer por su participación, y un lugar de diálogo con los distintos actores de este sector de energía. Y mediante iniciativas como el Hub, podemos contribuir también a detectar tendencias y abrir nuevas oportunidades de negocios
que también mejoren la vida de las personas. Para explorar este potencial, quiero ante todo darle la bienvenida a Mark Jacobsen. Welcome, Mark. I know you're out in the West Coast, so a very early morning to you, and thank you for being with us today. I was just saying how, you know, in launching this observatory, we want to really incorporate all the work of policymakers, of students, of academics. And let me just begin by saying that you've spent your career precisely working to understand the problems of air pollution, of global warming, and you are certainly seeing many of those challenges today in California. And then you've used all of this information to understand how to develop roadmaps for both governments and businesses in helping them to transition to clean energy. So share with us a bit the kind of data that you rely for your decision-making process for your research and the importance of data availability. Thank you, Lewis. So we develop plans for states and countries and cities and towns to transition to clean renewable energy. But the types of data we need, and we need a lot of data, include not only meteorological data we need to know the wind speeds and wind directions at different locations around the world. We need to know the solar radiation fields around the world. So we need certain meteorological data, and we need energy data, including the demands for energy, also called the loads, in the electricity sector, in the transportation sector, in the industrial sector, in the building energy sector. So for example, you know, we need to know the time-dependent electricity consumption in each town and city, state and country. We need to know how much fossil fuel is currently being used in homes for like natural gas heating, in vehicles for transportation, in industry for high temperature processes. So we need to know the data currently in order to then determine what we need to transition to clean renewable energy. On top of those energy data and kind of the meteorological data, also climate data like global temperatures, and air pollution data such as concentrations of particles in the air and certain gases in the air. These are very important to know worldwide to determine what are the benefits of transitioning to clean renewable energy. So there's just a humongous amount of data that are needed worldwide and with time dependent. So this requires a huge database and ideally a centralized database. So precisely on that point, Mark, that you were speaking about on the centralization of data, tell us not only about the importance of it, but what else would you recommend to us as we begin to, you know, build this database and make it the go-to place? What are the things that we should be mindful? I mean, you've been mining data from different sources in your work all of these years, but certainly one of the things that you always find in Latin America is some of those gaps on data that you know have to be filled. Tell us a little bit about, from your academic perspective, what kinds of things we should be mindful as we prepare better data sets that help any analyst or investigator, or be it academic or business or policymaker in this process. Well, as a researcher, I completely appreciate having a very centralized database that is as complete as possible. A lot of time is spent trying to mine data from many different sources where the data are behind walls sometimes or very obscurely located. So having a centralized data source, and another example of this is NASA, the National Aeronautics and Space Administration in the US, has a huge database for satellite information in particular, but other types of data. But having a go-to place with a very complete set of data is very important for speeding up research and then speeding up results and also then speeding up the solutions to these problems. So what you guys are doing is something that I really praise, because we definitely need, from a researcher's point of view, we need centralized locations for data and lots of it with few gaps. And so, you know, and it's, you know, especially for researchers at universities, and even in the private sector, it's very difficult. You know, resources are not available. Like there's not a lot of money to available for obtaining data. So the lowest cost possible also is very beneficial. Thank you for that, Mark. Now I have a question coming in from members of the audience.
who's asking the following. What kind of data is most needed for Latin America and the Caribbean in particular as we advance in the region's transition to sustainable energy? And how would you describe the region's progress in this area? Right, so yeah, Latin America, I mean, the data are going to be similar in terms of trying to transition to clean renewable energy. We will need energy information, like how much current fuel is used for buildings, for electricity, for the electricity sector, for transportation, for industry, and also and that kind of energy includes not only natural gas, coal, oil, but also what's used in biomass. What are the current what are the current clean renewable energies being used, such as solar and wind? I mean, people don't know that there's a lot of solar photovoltaics going up on rooftops, for example, but a lot of people don't actually know, governments often don't actually know where all those rooftop solar systems are. And so there's actually, you know, part of the research is to locate where the solar rooftop systems are and then to accumulate that data, those data, the locations, the quantities, to really get a good picture of how much solar installations are already available in terms of distributed solar, add that to the what are called the utility scale solar resources that are already installed, and wind and geothermal electricity, what's existing hydroelectric power, to get have a good database of all the existing renewables. Having said that, you know, we have looked at, you know, what we know or what we think has been installed in Latin America countries. And like the rest of the world, I mean, there are certain examples of certain countries that are already at 100% clean renewable electricity. There's Uruguay and Paraguay, for example, are already, I mean, it's mostly hydropower, but there are 11 countries in the world that are at or above 100% clean renewable electricity only, but electricity is only 20% of all energy. So we need to transition the other sectors, transportation, building energy, industry. But those other countries around the world that are at 100% renewables include Iceland, Costa Rica, Norway, Tajikistan, Bhutan, Kenya, Scotland, I mentioned Paraguay, Uruguay, Albania. And so these countries have all except Kenya and Scotland, which are powered mostly by wind and geothermal and wind respectively, are powered mostly by hydropower. So in Latin America, a lot of progress has been made, but we're still less than 5 to 10% transition compared among all energy sectors compared to where we need to be to go to 100% clean renewable energy. So a lot has been done, and many countries in Latin America are making a huge amount of progress, not only with solar, but also onshore wind, and now offshore wind is starting to take off, especially with floating offshore wind turbines. The resources, the nice thing is, from what we know so far, there are enough resources in all Latin American countries for the whole continent to go to 100% clean renewable energy and storage for all purposes. Hopefully before 2050, ideally with at least 80% by 2030. That's what we need to solve the climate problem, the air pollution problem that plagues the world as well. So yeah, there's plenty of data that are still needed to be obtained, but the information so far suggests that there is at least movement in the right direction. And one last question I cannot help but ask you, Mark. I mean, you are in California. You've seen all of these fires. It's almost multiplied by 20x from what they were last year. You look at the Amazon, we're starting to see equally the same. Let me just add here that as you were describing Latin American countries, I would be remiss if I didn't mention Costa Rica because we have Christiana with us. Costa Rica has done immense things. Tell us, what should we be learning to prevent these kinds of fires going forward? Yeah, well, this is it's a huge problem. Fires are not only in California, but in Australia, there have been fires, of course, in Brazil and Amazon extensively. There have been fires around the world. We're going to have more fires because we have drier weather, longer burning seasons due to the higher temperatures. We're already at about 1.1 degree global warming compared to the early 1900s, and we're on the trajectory to 1.5
unless we do a rapid 100% transition to clean renewable energy before 2050. So there's not much, there are certain things that individual countries can do in terms of trying to reduce burning, such as, and I don't want to be, I'm not an expert on trying to reduce fires, but I do know that the only way we can, this problem is going to get worse before it gets better. So there's no magic cure to the fires, except we have to act as rapidly as possible to eliminate, emissions that enhance global temperatures. And so we do need to transition as fast as possible to clean renewable energy in order to reduce the future fires as much as possible. But there is no magic bullet cure. Certainly, in California, some of the fires are due to, for example, sparks from transmission lines, some are from lightning, some are from arson. To the extent we can underground overhead transmission lines, that's one little thing, although it's more expensive to do that. That's why it hasn't been done on a large scale. But that would actually get rid of lots of smaller fires, in particular in some of the larger, like the Camp Fire a few years ago in California was due entirely to a spark from transmission. And so that's one small step, but some people have argued for clearing for some dead wood from forests. I don't know how feasible that is on a large scale, but we really need to go to the source of the problem, which is global warming, which is due to anthropogenic emissions, human emissions. And so we need to stop those emissions, and this way to stop those emissions is to not have to rely on combustion as a source of fuel. That is not only fossil fuel combustion, but also biomass and bioenergy combustion. I know Brazil, for example, used a lot of ethanol in vehicles, and because there was a lot of sugarcane. But that's not only causes a lot of air pollution, but it also results in, because it takes a lot of energy to actually produce the fuel, you're not actually eliminating emissions. And even though it's maybe better than certain fossil fuels, it's still not so good as wind or solar powering battery electric vehicles or even some hydrogen fuel cell vehicles for long distance heavy transport. So we need to consider carefully what are good energy sources going forward, and not all quote renewable energies like biomass and bioenergy in particular are actually good for the environment or beneficial for climate. And so that's, going forward, we have to make careful choices about things that actually do solve problems as opposed to things that just contribute to continuing the problems. That's great, Mark. Thank you very much. And I think what you were saying at the end, because I think part of the work of the observatory should be, in fact, useful to inform the best choices that we have precisely to move in the direction of the clean energy that we're going to need to have, even though, as you correctly said, we're still a very clean type of hemisphere, certainly in South and Central America, but we got to do more. And this is precisely the kind of informed choices that we're going to have to make going forward, because the scale of investments that are going to be needed in the energy space are huge. So with that, I just want to thank you very much. And I want to now turn it over to the moderators, and thank you all for participating. Thank you, Mark. Thank you. Thanks, Lewis. Muchísimas gracias, Presidente. Muchísimas gracias, Mark. Sumamente interesante la presentación o la conversación que tuvieron, porque ya introdujeron los temas que vamos a seguir tratando. El tema de las fuentes energéticas, el tema del cambio climático, el tema de los bosques. Y María Eugenia, por favor, ¿por qué no introduces a nuestra próxima presentadora en esta reunión? Con placer, Duval. Justamente nuestra siguiente invitada, Cristiana Figueres, ha vivido en carne propia lo que es utilizar los datos y los modelos científicos para ayudar a los hacedores de política a tomar buenas decisiones. Cristiana ha sido secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entre 2010 y 2016. En 2015 lideró las negociaciones del histórico Acuerdo de París, que fija los objetivos de transición a 2050, y que como especialistas del sector trabajamos para alcanzar junto con los gobiernos de la región. A pesar de que esta breve introducción no le hace justicia a su trayectoria, voy a invitar a la audiencia a dejar preguntas para Cristiana en el chat y le voy a dejar la palabra. Cristiana, es un gran honor tenerte entre nosotros. Adelante.
Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia, y gracias por la invitación de estar aquí hoy, señor presidente. Qué gusto que me da verlo. Y siento mucho que usted haya llegado a su mandato. Creo que somos muchos los que estamos, la verdad, muy, muy tristes de que ese mandato no se hubiera extendido por una década más, que es justamente la década tan importante que tenemos hacia adelante. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Yo la verdad es que le doy una muy entusiasta bienvenida a esta iniciativa del BID junto con los otros múltiples socios que se han aplegado para hacer esto, esta plataforma de una manera tan colaborativa. Y me parece obvio que esta cosecha de datos lo que permite es incrementar la confiabilidad del sistema energético en nuestra región y que permite tomar decisiones más informadas. Pero antes de entrar en esos detalles, permítanme que saque un poco la vista aquí a macro para darnos cuenta de por qué es tan importante recoger estos datos a principios de esta década. Estamos ya a 9 meses de haber entrado, ya casi 10 meses de haber entrado en lo que ya se reconoce como la década decisiva de la historia de la humanidad. Y yo sé que eso suena como una exageración latinoamericana, que somos tan buenos los latinos para exagerar, pero créanme que eso no es ninguna exageración. La década decisiva de la historia de la humanidad es la década de los años 20, porque la ciencia, los datos que están informando la ciencia, nos dicen de una manera irrevocable que es precisamente durante esta década en que vamos a decidir cuál va a ser el futuro de la humanidad y del planeta. Porque si llegamos al año 2030, con un business as usual, con unas proyecciones y una de emisiones a como las hemos venido teniendo en los últimos años, entonces estaríamos ya para el año 2030, habríamos cerrado la puerta a la posibilidad de bajar el incremento de la temperatura a 2 grados y ciertamente a 1.5 grados de incremento, y habríamos determinado que estaremos viviendo en un mundo de constante e incremental destrucción física y de una miseria humana que es difícil de entender para nosotros los que estamos aquí ahora. Por otro lado, la buena noticia es que si llegamos al año 2030 habiendo cortado las emisiones globales que tenemos en este momento a un 50% del total de lo que tenemos hoy, entonces habremos abierto la puerta a un mundo muchísimo más estable, a una economía muchísimo más fuerte, a un mundo en que hay más empleo, más salud, más transporte eficiente, menos polución, etcétera. La verdad es que es el año 2030, es el año en que vamos a decidir cuál va a ser la calidad de vida nuestra, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y posiblemente de por lo menos 100 años adelante. Entonces, cuando yo digo que esta es la década decisiva, no estamos exagerando, esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia, lo dicen los datos. Ahora, dichosamente, esta década decisiva es precisamente la década en la cual podemos cosechar una gran cantidad de datos. Llamémoslo la década de los datos. Así como en la década decisiva, también es la década de los datos. Todo lo que es Big Data hubiera sido imposible hace 5 o hace 10 años. Nunca antes habíamos tenido la posibilidad de unir tantos datos
del sector energético, ni en nuestra región, ni en ninguna otra región. Pero ahora, a principios de esta década, sí lo podemos hacer. Y por eso es tan importante entender que a pesar de que estamos frente a una encrucijada de consecuencias tan grandes, también al mismo tiempo tenemos instrumentos que tienen la posibilidad de abrirnos ese mundo muchísimo mejor para el año 2030. El uso de datos nos puede servir para dos cosas. Número uno, para la descarbonización, que voy a comentar, pero también para la modernización. Empiezo por desglosar usos que nos pueden dar los datos en la descarbonización. Hablemos de cortar a la mitad, al 50%, las emisiones de nuestra región. Si tenemos los datos y si los tenemos de una manera accesible, eso nos va a ayudar muchísimo en lo que es la cuantificación, porque ¿cómo vamos a saber si estamos en camino a esa, a cortar las emisiones, a reducirlas en un 50%? No lo sabemos si no tenemos una cuantificación que sea confiable. Entonces, la contabilidad de las emisiones de nuestra región, así como la contabilidad de las reducciones de emisiones, es precisamente lo que nos ayuda a saber si vamos por buen camino o no. El año entrante, en la COP26, se lanza la primera etapa de lo que se llama el Global Stocktake, que es cuando todos los países del mundo tienen que llegar a decir qué es lo que han hecho, qué más van a hacer, y se hace una cuantificación global de emisiones. Ese Global Stocktake se va a basar en las emisiones que reporten los gobiernos. Pero a la par de eso, como es tan importante saber si vamos en camino al progreso o en camino a un mundo de destrucción, a la par del Global Stocktake de los gobiernos, se está lanzando el Independent Global Stocktake para poder comparar los datos de los gobiernos centrales con los datos que salen de muchos otros, muchas otras instituciones. Y esta plataforma, este observatorio, ayuda muchísimo a lo que es el Independent Global Stocktake de nuestra región. Nos da muchísimo más confianza en los números y, por supuesto, que ayuda muchísimo para alimentar y para comparar los inventarios que presentan los gobiernos centrales, en base a lo cual emergen las políticas bajo la Convención de Cambio Climático. La segunda, además de la cuantificación de las emisiones y de las reducciones, el segundo uso que tienen estos datos, que es crítico, especialmente cuando estamos hablando en el sector financiero, es que estos datos ayudan muchísimo a que se tomen decisiones del mercado de capitales. Porque sabemos que la transición energética lo que está haciendo es reemplazando electrones marrones por electrones verdes. Pero tenemos que saber de veras cuánto se está desplazando. Y ya Mark nos dio un buen ejemplo de a dónde podríamos creer que estamos sacando electrones verdes en biocombustibles, pero en verdad no lo estamos haciendo y eso se podría ver en la cuantificación. En este momento, el mercado del carbono no está funcionando, el mercado internacional, pero funcionará. Entrará en fusión, yo espero que dentro de unos cuantos años. Y entonces, para poder que el mercado del carbono funcione, necesitamos la veracidad de datos. Igualmente, para la emisión de bonos verdes. Son ya muchas las instituciones financieras que han emitido bonos verdes. Esos bonos verdes, algunos tienen un alto grado de confiabilidad y otros no. Lo que queremos es que los bonos verdes de nuestra región sean altamente confiables. Eso lo logramos con los datos que alimentan la cuantificación que está debajo de esos bonos verdes. Entonces, tanto para la descarbonización de la economía de la región, tanto para la cuantificación de emisiones y reducción de emisiones, como también para las decisiones financieras, los datos son absolutamente importantes. Pero además de la descarbonización,
Pensemos que estos datos a lo que ayudan es a la modernización del sistema energético de nuestra región. Pensemos y entendamos que la descarbonización de la energía es sinónimo de la modernización del sector energético. El seguir con los combustibles fósiles, gracias a Dios, no muy intenso en nuestras redes, pero aún así todavía tenemos combustibles fósiles, especialmente en el sector transporte en nuestra región. Pero el seguir con esos combustibles fósiles lo que está haciendo es no nos está permitiendo modernizar el sector de energía, el sector transporte y el sector de generación de electricidad. Entonces, para poder tomar decisiones de inversión importante en infraestructura moderna, necesitamos los datos del sector energético. Eso lo que nos va a permitir es tomar decisiones sobre las inversiones en, por ejemplo, redes inteligentes para no desperdiciar energía, en optimización de la generación de energía de acuerdo a la demanda de energía. Y, por supuesto, tomar decisiones de inversión en almacenamiento grande, puesto que tenemos un recurso hídrico en todo el continente que no tiene igual en ningún otro continente y nos puede servir de almacenamiento a gran escala. Pero más allá del recurso hídrico, podemos también tener otras fuentes de almacenamiento que nos permitan modernizar el sector energético, tanto en electricidad como en transporte, a una velocidad más alta que en otros continentes. Entonces, tanto para la descarbonización como para la modernización, que al final vienen siendo lo mismo, tanto para la toma de decisiones en las políticas públicas como la toma de decisiones en las inversiones en infraestructura, los datos son absolutamente primordiales. Habiendo dicho esto, yo veo tres retos hacia adelante de esta nueva plataforma del BID y sus socios. Lo primero es asegurarnos que podamos tener una cosecha constante de datos para mantener los datos al día actualizados en tiempo real. O sea, pensemos que lo que tenemos que tener en los datos es, por así decirlo, un video constante y no una foto. No nos sirve simplemente tener una cosecha de datos estáticos, sino que tenemos que poder manejar esto de una manera que vaya recogiendo los datos en tiempo real para tomar decisiones en tiempo real. Lo segundo que me parece que es un gran reto es cómo hacer para poder recoger y aunar datos participativos que vengan de múltiples sectores, del sector privado, del sector público, a nivel nacional, a nivel subnacional, del sector financiero. Todos esos datos que ahora, como bien decía el presidente Moreno, están en muchos diferentes lugares y muy probablemente en diferentes formatos. Entonces, ¿cómo hacer que todos esos datos los podamos aunar para poderlos homologar? Pero que si bien vengan de muchísimos sectores y se cosechen de muchísimos sectores, que sean centralmente accesibles y capaces de ser analizados. Entonces, la participación, pero la centralización de la accesibilidad. Y el tercer reto, me parece, es cómo mantener la rigurosidad de los datos y balancearla con la transparencia de los datos, que normalmente siempre hemos pensado que una cosa cancela la otra, y eso no es necesariamente así, y ciertamente no es aconsejable. Tenemos que poder lograr tanto la transparencia como la rigurosidad de los datos. Con eso termino unas cuantas observaciones y no puedo dejarlos sin nuevamente felicitar al BID, a todos los colegas que han ayudado para esto y ciertamente a todas las instituciones que están trabajando, porque el BID solo no puede. Pero es precisamente lo que yo llamo esta colaboración radical que traspasa fronteras institucionales las que permiten hacer este tipo de iniciativas tan transformadoras.
Gracias, María Eugenia. Cristiana, muchísimas gracias por su presentación. Realmente ha sido muy ilustradora y además nos ha causado muchísimo interés en la audiencia. Tenemos muchas preguntas. Una de ellas es de Enrique Acuña, quien nos pregunta, para Cristiana y los demás panelistas, ¿el actual sistema económico mundial basado en el mercado competitivo es el motor del cambio climático? ¿Será posible la formación de un centro de estudios para la creación de un nuevo sistema económico, ojalá sin dinero tipo blockchain, que se base en la bioeconomía, la economía circular o modelos exitosos como el movimiento solidarista costarricense? ¡Qué linda pregunta! ¡Qué linda pregunta! Y yo diría, ojalá que sí, pero lo que más me preocupa de eso es, ojalá que sí tuviéramos tiempo para esto. Yo, la verdad es que la angustia con la cual yo me acuesto cada noche es la premura, ¿verdad? Es que tenemos ahora 9 años.3 meses nada más. Pero yo pienso que este año precisamente que estamos celebrando 50 años de Milton Friedman y de todo lo que se llama, bueno, y la doctrina de Friedman, que es este shareholder capitalism y una economía basada en nada más el beneficio de los accionistas. Yo creo que hay que celebrar que ese tipo de economía y ese tipo de pensamiento económico pues nos ayudó bastante en los últimos 50 años, pero al mismo tiempo hay que darse cuenta que ya tuvo su momento histórico y que ya no podemos seguir con ese tipo de economía. Y yo estoy viendo cada vez más evidencia de que estamos pasando, y perdón que lo use en inglés, de un shareholder capitalism a un stakeholder capitalism, en donde nos estamos dando cuenta que tienen que haber 3 pilares para las tomas de decisión económicas: social, ambiental y, por supuesto, los beneficios económicos de las compañías. Pero eso que en inglés se llama people, planet and profit es precisamente lo que yo estoy viendo, ya que hay muchas compañías, pero muchas compañías que han entendido que ellos tienen una responsabilidad social y ambiental y que el mercado de capitales está premiando a estas compañías porque les está dando más valor y se nota, especialmente ahora en los últimos 9 meses de COVID, que esas compañías que tienen ese tipo de actitud pues son las que se han mostrado más resilientes a los paros económicos. Entonces yo tengo cierta ilusión de que estamos ya empezando esa transición de la cual hablaba. ¿Cómo me dijiste que se llamaba el que preguntó? Encantado, te repito, se llamaba Enrique Acuña. Bueno, se llama todavía Enrique. Todavía se llama, muy buen punto, se sigue llamando, Enrique Acuña. Pero yo creo que estamos empezando esa transición, no lo rápido que deberíamos, pero empezando. Cristiana, tenemos otra pregunta que esta vez es anónima, entonces te la planteo. Dice, señora Figueres, muchos expertos dicen que este año es un año crítico para el cambio climático y que no solamente estamos viviendo un año de una emergencia sanitaria. ¿Qué deberían hacer los países, especialmente los ministros de energía, que esperamos nos estén escuchando este día, en relación a un tema tan importante como es la relación entre las fuentes energéticas y el cambio climático? Pues sí, la verdad es que sí es un año crítico precisamente por ser el inicio de esta década que estoy hablando, pero además es un año crítico porque en este año estamos inyectándole a la economía global una cantidad de dinero, llamémoslo fresco, aunque es dinero en deuda, que ya suma a los 12 trillones, o sea, 12 mil millones de dólares y que podría subir a 20. Esos paquetes que se están decidiendo, que ya algunos se han decidido, pero se terminarán de decidir y de invertir en los próximos 18 meses. Esos paquetes son precisamente los paquetes que van a determinar la intensidad de la economía, no por los próximos 18 meses, sino por lo menos por los próximos 10 meses.
20 o 30 años. Entonces, tenemos aquí que hemos coincidido, ¿verdad? Han coincidido las crisis, porque estamos este año con la crisis de salud, la crisis económica, la crisis de cambio climático, la crisis de biodiversidad y la crisis de la desigualdad. 5 crisis que hemos estado pensando en ellas como si fueran crisis separadas. No, ellas, en este año ellas han coincidido. Entonces, lo que tenemos que hacer, la única manera de salir adelante, es hacer coincidir las soluciones y usar precisamente esos paquetes de recuperación que se están decidiendo ahora para poderle hacer frente a todas esas crisis juntas, porque tenemos que entender que esas crisis no están aisladas una de la otra, todo lo contrario, tienen efectos mutuos, benéficos. Y si le hacemos frente a eso como un paquete, pues vamos a estar muchísimo mejor parados el año entrante, cuando los gobiernos centrales tienen que ir a la COP26 en Glasgow a definir cuál va a ser su próximo paso en cambio climático. Porque de ahora hasta entonces pueden tomar pasos muy importantes. Y doy como un ejemplo el anuncio de China. El presidente Xi Jinping hace unos cuantos días anunció las nuevas metas de descarbonización de China, que son impresionantes. O sea, él piensa que ellos van a llegar al pico de emisiones antes del 2030 y que van a llegar a una carbono neutralidad antes del 2060. Ambos anuncios muy, muy importantes y que marcan una nueva trayectoria en no solo en las emisiones y las reducciones de emisiones de China, sino del mundo. O sea, posible sí es. Cristiana, me encantó escucharte, sobre todo por esta visión holística e integral de las crisis que estamos viviendo como la humanidad. Muchísimas gracias a ti por toda esta brillante exposición. Le doy la palabra a María Eugenia. Gracias, Cristiana. Sí, muchas gracias, Cristiana. Tu entusiasmo nos inspira y te voy a parafrasear, dado que estamos en la década de los datos que modernizarán y descarbonizarán el sector de la energía, y justamente porque compartimos esta convicción, es que hemos desarrollado el Hub de Energía. Bien. Ahora vamos a proyectar el video oficial del Hub, y luego mis colegas Virginia Schneider y Michelle Halak, de la División de Energía, nos van a contar qué es el Hub y justamente cuáles son los valores que impulsa esta iniciativa. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la vida de las personas también puede transformarse gracias a la energía. América Latina y el Caribe tienen un gran potencial energético, y en especial de energía renovable. Y si la región es capaz de gestionar adecuadamente la generación y el consumo de energía, mejorará la calidad de vida de las personas. Y para esa gestión adecuada, precisamos datos y conocimiento. Para ello nace el Hub de Energía. El Hub de Energía es un punto de encuentro digital de fácil acceso que integra datos e impulsa la generación de información y conocimiento. El Hub de Energía busca además fomentar la investigación y la colaboración entre diferentes actores para acelerar la transición energética. Cada vez que generamos energía o consumimos electricidad, producimos datos, millones de útiles datos que podemos aprovechar. Y es que hoy, los datos son el combustible que mueve el motor de la innovación para mejorar los servicios, ahorrar costos, favorecer la toma de decisiones y explorar nuevos negocios. Hub de Energía, creado para las personas que son el mayor motor de energía del mundo. Hub de Energía, con toda nuestra energía para generar un futuro mejor. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí como miembro del equipo del Hub
hacer esta presentación, esta introducción del Hub de Energía. Y bueno, y todo esto comienza hace un tiempo, cuando detectamos y encontramos esta necesidad, esta demanda que había por algo como el Hub. Y para atender esa demanda es que precisábamos de datos. Esos datos, como mencionaron tanto Mark como Cristiana, son ese insumo que está revolucionando todos los sectores. Y el sector de energía, por supuesto, no es la excepción. La masa de datos que se genera diariamente en nuestro sector es difícil de procesar y de asimilar, y está en un crecimiento exponencial. Y para atender esa demanda, además, es que nosotros podemos hacer tanto con esos datos y utilizarlos tantos. ¿Qué podemos hacer con esos datos? Bueno, podemos apoyar a que las políticas públicas sean más eficientes, que sean más transparentes y que se apoyen en evidencia. Podemos también apoyar a las empresas de servicios públicos de infraestructura a que tengan procesos más eficientes y, por lo tanto, los usuarios paguen menos por ese servicio y reciban un servicio de mejor calidad. También podemos ayudar a descubrir tendencias, a abrir nuevas oportunidades de negocios y, como decía el presidente Moreno, a mejorar vidas. En el BID, por ejemplo, utilizamos también los datos para alimentar el diálogo regional con los países, el diálogo sectorial, para contextualizar operaciones de préstamo, cooperaciones técnicas, nuevos proyectos, para mejorarlas y para evaluar también esos proyectos. Es decir, los datos son un insumo fundamental para nosotros en el día a día. Pero con que el dato exista no alcanza, porque si cuando vamos a buscar ese dato no sabemos dónde encontrarlo, si cuando lo precisamos ese dato simplemente no está ahí, ese dato no sirve, es como si no existiera. Tanto en el banco como en los socios del Hub, que ahora les voy a contar quiénes son, constantemente recibimos cientos de consultas, de hacedores de políticas, de personal que trabaja en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía, de la prensa, de la academia, del sector privado, porque precisan ese insumo para preparar un proyecto, para alimentar el debate público, para preparar nuevas políticas. Y nosotros tomamos eso como una clara señal de la demanda que hay, por conectar los datos con necesidades puntuales. Pero el desafío que teníamos era, el más importante era, organizarlos, agruparlos y compilarlos. Por eso hicimos que todos los caminos conduzcan al Hub de Energía que le estamos presentando el día de hoy. Y le dimos ese nombre porque lo pensamos como un punto de encuentro, como le decimos en inglés, el One Stop Shop, donde conectamos los datos, las organizaciones que lo producen y lo utilizan, y los usuarios. Hoy día el Hub está organizado en unos 14 temas, que por supuesto, con la evolución del tiempo, con lo que vaya creciendo y mejorando el Hub, irá incluyendo más temas. Estos temas que están organizados en 14 temas, como mencionaba, surgen de la experiencia de varias instituciones y también de una investigación y un estudio de mercado que realizamos para conocer más de cerca cuáles eran las necesidades y los intereses de esos usuarios. Los datos están disponibles para consulta, para descarga y para visualizarlos. Algo muy importante que quiero destacarles, el Hub no armoniza los datos, el Hub no los modifica y no los jerarquiza. Justamente, el Hub y lo que utiliza es, aprovecha el conocimiento de los socios del Hub y le da esa visibilidad. Todo el crédito y todo el mérito es de los socios del Hub que aportan estos datos y esta información. Y los datos, entonces, hablando de los socios, provienen de esos socios que mencioné antes. Y entre ellos contamos con la Organización Latinoamericana de Energía, con Sustainable Energy for All, the International Renewable Energy Agency, la CEPAL y la Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía. El Hub entonces promueve el diálogo entre estos agentes que producen y utilizan esos datos públicos. Muchos de ustedes que nos están escuchando hoy además trabajan en observatorios de energía nacionales y ya algunos han manifestado su interés en unirse al Hub. Nosotros estamos convencidos que el Hub puede ser una herramienta muy útil que puede promover y contribuir a esos importantes esfuerzos nacionales. Y en este sentido es que el Hub, además de compilar datos, de organizarlos, de agruparlos, el Hub le da visibilidad y potencia todo ese conocimiento que se ha generado, que se ha invertido tiempo, esfuerzo, dinero,
y realza el trabajo que tenemos nosotros como generadores de conocimiento en la región, conocimiento aplicado en nuestra región. Como parte de esta iniciativa, y hablando de conocimiento, en diciembre del 2019 se lanzó la Red de Universidades de América Latina y el Caribe. Una red de universidades que ya cuenta con unas 14 instituciones hoy día, y esperamos y aspiramos contar con al menos una institución por cada uno de los países de nuestra región. Y al mismo tiempo hemos lanzado una iniciativa para premiar esa generación de conocimiento, para premiar proyectos de investigación de conocimiento. Nosotros le llamamos el proyecto Gigawatt, que ya está en marcha y esperamos lanzarlo cada año. Ahora les vamos a mostrar las entidades que están ya conformando y son parte de esta red de universidades de América Latina y el Caribe. Y estaremos lanzando una iniciativa para invitar a más universidades próximamente. Entonces, el Hub lo que viene a ser es un bien público regional que organiza, como mencionaron los excelentes presentadores que me antecedieron, ese recurso renovable indispensable que son los datos. Esa información queda reunida en un único lugar para acercar a quienes lo necesitan y quienes trabajan en y para el sector de energía todo el tiempo. Ahora, para contarles en más detalle qué podemos encontrar en el Hub y dar algunos ejemplos, le voy a pasar la palabra a mi colega Michelle. Adelante, Michelle. Muchísimas gracias, Virginia. Entonces, para contarnos un poquito más de la herramienta del Hub, vamos a aprovechar para ilustrar su uso. Na verdade, dentro de las muchas perguntas frecuentes que solemos recibir, hay una que viene de manera muy, muy frecuente. ¿A eletricidade está cara o barata? Nos consultan colegas, periodistas, académicos, funcionarios. Y, por ejemplo, hace un mes, en un país de la región, la opinión pública estuvo debatiendo el nivel de precios de electricidad. La empresa puso la lupa sobre la empresa pública que presenta el servicio y la idea es que las tarifas estaban muy altas y se explicaba por una ineficiencia de la empresa. Entonces nos consultaron si la idea de que las tarifas estaban caras era que procedía, estaban fundadas. Esta es una pregunta que puede parecer muy simple. La idea es cara o barata, pero la respuesta se abre como un abanico. Hay cuestiones en relación a precios medios, asequibilidad, las percepciones, el impacto de los niveles de ingreso, la relación con los costos y la evolución histórica de esas tarifas. El Hub de Energía concentra información que ayuda a responder este abanico de preguntas. El usuario puede consultar las bases de datos, descargarlas o echar mano a alguna de las visualizaciones pensadas para facilitar la consulta, para simplificar sin perder la riqueza técnica. Por ejemplo, sabemos que hasta 2013 las tarifas de la región tuvieron una tendencia al aumento en toda América Latina y el Caribe. Y vamos también a perceber que a partir de 2013 esta tendencia a la suba se ralentiza. Pero el promedio regional muchas veces demasiado agregado para el tipo de información que necesitamos, por la gran heterogeneidad que tenemos de los países, y necesitamos datos mucho más detallados. Además del nivel de tarifa, este es apenas uno de los datos necesarios para entender sus impactos. Para dimensionar el impacto de las tarifas a nivel de las personas, tenemos que mirar la relación entre nivel de tarifas, ingreso, la necesidad de consumo para actividades básicas. Esta relación nos lleva al concepto de asequibilidad. Así, volvemos a la pregunta sobre los precios de las tarifas. Muchos países entran en un rango entre 140 y 160 dólares mensuales por megawatts. Por ejemplo, Honduras, Belice, Perú, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Chile. Estos datos provienen de una fuente y son muy valiosos, pero cobran más sentido y valor cuando relacionamos con otros datos de otras fuentes. La combinación con el ingreso per cápita nos da, por ejemplo, una mejor idea de la asequibilidad, que significa cada tarifa en cada contexto nacional. Así, la situación de los países que nombramos antes empieza a separarse.
Es decir, que el nivel de servicios que cada país y cada persona puede permitir es muy diferente. Y si hablamos de asequibilidad, es muy valioso ver cómo estos gastos se distribuyen entre hogares según su ingreso. Sabemos que hay una desigualdad importante en muchos de los países de la región. En la visualización tenemos la distribución por quintiles de 4 megaciudades, cada una con su particularidad, pero todas el mismo sesgo regresivo. Las familias más pobres destinan una proporción mayor de su ingreso al consumo de energía, sea eléctrica o de otras fuentes. Más allá de las tarifas y del ingreso, los usuarios tienen también percepciones que influyen en su disposición a pagar, a exigirle al prestador de servicios y mismo a salir a la calle. Es una dimensión subjetiva, pero de peso. Hay países con tarifas altamente subsidiadas y otros no. Hay países donde los usuarios dicen enfrentar dificultades para pagarlas y países donde las tarifas no parecen ser un problema. Mirar las diferentes dimensiones nos permite buscar la historia detrás de cada caso y así diseñar mejores políticas y decidir mejores las inversiones y las tecnologías necesarias. Una pregunta con apariencia muy simple y directa lleva unas respuestas multidimensionales. Cada usuario saberá si le basta un dato, dos o más. Pero el lanzamiento del Hub hoy es apenas un punto de partida. Aquí comenzamos una nueva etapa de trabajo en conjunto. Y esto es la esencia. Queremos que el Hub sea una herramienta viva, que mejore constantemente, tanto en su funcionalidad como en los datos e informaciones que tiene. Y esperamos que más y más datos estén disponibles a través del Hub de Energía, donde las diferentes perspectivas pueden ser contrastadas para hacer frente a la complejidad y los retos de nuestra realidad en transformación continua. Esperamos que sea una herramienta útil para mayor transparencia y para diseñar políticas más eficientes y adecuadas a cada realidad. Para esto, este es apenas el inicio de un largo camino para la creciente disponibilidad de datos, información, modelos abiertos y avanzar en el diálogo. La tan necesaria transición energética, para que sea eficiente y justa, pasará por la democratización de la información. Y esta herramienta es parte de este proceso. Así, muchísimas gracias. Además de agradecer, me gustaría ahora hacer algunos agradecimientos. Además de agradecer la colaboración de todos los socios y todos que están nos proporcionando este lanzamiento y los excepcionales presentadores que tuvimos y vamos a continuar teniendo, en mi nombre y en nombre de Virginia, me gustaría hacer un agradecimiento especial al gerente Agustín por todo el impulso y la motivación. A Ariel por la confianza y respaldo para la ejecución del proyecto. A nuestros colegas de equipo de la División de Energía y de la Gerencia por el trabajo en conjunto, desde la búsqueda y análisis de los datos, como Javier, Arturo, Tomás, Rogelio, Enrique, entre muchos otros. Y la relación entre los socios, Natasha, que nos ha apoyado mucho. El equipo del Departamento de Información y Tecnología del BID, por todo el soporte técnico, desde el diseño, en especial a Marcelo, Vanessa y Lee. Al equipo de comunicación y conocimiento y la alianza estratégica con su valioso apoyo en este proceso, en especial Ana María y Elena. Por fin, nos gustaría agradecer enormemente al equipo del Hub con quien compartimos la misión, la pasión por este proyecto y trabajamos con toda energía. A Franco, María Eugenia y Luis. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Vamos a tomar un par de preguntas que hemos recibido de la audiencia. Yo las hago y tú las contestas. A ver, algo que nosotros hicimos hincapié es el tema de la armonización, la jerarquización. Entonces, los datos a veces son distintos entre organizaciones, ¿no? No siempre, pero en algunos temas. Y nosotros decimos que no vamos a armonizar o jerarquizar. Contanos un poquito eso y sumo una segunda pregunta para que ya también la contestes. ¿Cuál es la ventaja de ser parte del Hub, de ser socio del Hub? Contanos esas dos. Muchas gracias, Vi. La verdad, la idea del Hub no es armonizar los datos. La idea del Hub es ser un punto de encuentro. Entonces, vamos a tener datos de diferentes dimensiones y de diferentes socios. Inclusive las informaciones del BID,
pero no solo las informaciones del BID. El Hub no tiene como objetivo armonizar, pero sí promover el diálogo. Y en ese diálogo que esperamos es ser capaz de entender cuáles son los datos que necesitamos armonizar y ahí, como agente de, socio del banco y con otros agentes, trabajar en este proceso. Entender los datos que no hay necesidad o que sería demasiadamente costoso hacerlo. Entonces, trabajar para mirar cuáles son las diferencias y dejarlo transparente y claro esas diferencias. Entonces, no es el objetivo del Hub la armonización, pero este diálogo, que sí es uno de los principales puntos del Hub, nos permitirá entender mejor los datos que tenemos, cuáles son sus características, la necesidad de armonización y la necesidad de construir más y mejores datos. En relación a la relación con los socios, ¿no? Por un lado, yo creo que compartir con nosotros esta pasión y esta misión. Muchas instituciones que producen datos tienen esta pasión y esta misión y el Hub permite compartir entre nosotros esta misión. Por otro lado, también el Hub permitirá dar mayor visualización a la información. Muchas instituciones ponen mucho esfuerzo para colocar esta información disponible. El Hub, la colaboración nos ayudará, la verdad, a reach out, conseguir alcanzar mucho más gente de manera mucho más simple. Esta es la misión del Hub. Gracias, Michelle. Bueno, y para hacer honor al tiempo, avanzamos en nuestra agenda. Le pasamos la palabra a los moderadores. Gracias. Realmente un entusiasmo gigantesco a este Hub de Energía. Se nota el cariño, la pasión con la que han trabajado para generarlo Virginia y Michelle. Quiero también mencionar la importancia de los socios que ustedes han destacado. También vienen a la mente OLADE, CEPAL y las universidades, entre ellas la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Cuenca. Realmente un esfuerzo excepcional el que han hecho ustedes como equipo para generar este Hub. Les agradecemos muchísimo. Y ahora que hemos visto en qué consiste el Hub, quisiera darle paso a Michael Liebrich, quien es CEO de Liebrich Associates y fundador de BloombergNet, para que nos cuente sobre la importancia de los datos abiertos y su modelización y nos pueda ayudar a entender la transición energética y la contribución que implica la transición energética hacia el desarrollo sostenible. Bienvenido, Michael. ¿Nos puedes confirmar si ya estás conectado, Michael? Yes, hello, hello. Hello, Michael. Quiero hablar en español, pero es demasiado difícil para mí. No siento. Problem, I'm Michael. I'm going to speak in English. No problem. Go ahead in English. We will send some questions about from our audience after your presentation. Thank you, Michael, for your presentation. Okay, very good. Look, I really support this initiative as somebody who has worked his whole career in the area of information, data, and analysis. And in particular, I've spent now nearly two decades working on those issues, on providing services in that space, in the energy and transport sector, in the transition towards low carbon, also sustainable finance, energy access, and so on. And listening to the presentations so far about the value of data, the importance of data, I was casting my mind back to the situation when I started New Energy Finance in 2003, 2004. And we didn't even have definitions of sectors. There was no data available. And I personally had come out of different economic sectors. I'd worked across the board beforehand, but particularly also in telecoms. And I was aware that in order to make investment decisions, you really need investment grade data. You need information. And that information is not just a question of convenience, of reducing the cost of, for instance, writing a business plan or moving a little bit more quickly if you're a corporation and you're responding to a market opportunity, but it's also, and critically, a question of risk management. Without data, you're flying blind as a business, as an investor,
as a policymaker, as civic society, you're flying blind. And among other things, what that does is it drives up the risk and the cost of capital of these businesses, of the resulting solutions. And you know, all clean energy, clean transportation solutions, doesn't matter if it's a wind farm or a solar farm or public transport or energy efficiency upgrades, they're all about capital costs and lower running costs. So we're not buying fuel, we're investing up front. So risk and cost of capital becomes incredibly important. And so that's why when I started New Energy Finance, I realized there was a huge opportunity to provide that sort of information. And I didn't set out to be an activist. I didn't set out to tell anybody how they should reconfigure the energy system or the transport system or how they should respond to climate change. I just set out to provide information in the knowledge that good information would, in fact, accelerate all those things. Now, there are also some great examples that I've seen over the last few years, the last decades, of what happens when you get it wrong. Because getting it wrong, having the wrong data, misunderstanding the economics that underlie the transition has real costs. An example, over 2015, 2016, pretty much all US coal companies went bankrupt. In the last 12 months, oil companies, oil and gas companies have written off $90 billion, just the publicly quoted ones. We have hundreds, literally hundreds of shale gas companies that are on the bankruptcy watch list. We've had power stations that were built and almost not used, large gas power stations in Europe, built, almost not used. We've had power stations that have have overrun their development time and their costs. So they've cost 2-3 times as much as they should, Medupe in South Africa or nuclear power stations around the world. These are all failures of data, failures of information. And they are, as an observer of the sector, they're tragic because they are avoidable destruction of value, of people's pension funds, of people's investments. We can avoid that. We can make better decisions. So during the period that those assets were committed, we kept hearing about ridiculously expensive renewable energy, which of course wasn't ridiculously expensive, but people were operating on heuristics, guesses, assumptions, and they were making very bad decisions. It's not just decisions, not just information and data about costs. We had a nice example about the power rates in different countries in the description of what the hub will do. It's not just about costs. We also need information about how much does it cost to manage intermittency? How disruptive is it? When there are power cuts, we need good information on why did they happen. There have been power cuts in Australia where people blame wind energy when actually what happened was a pylon was blown over. There have been power cuts in Texas because the coal dumps have frozen in unusually cold weather. There have been power cuts in the UK because various power stations tripped at different times and for different reasons, and people point the fingers at the wrong things. It is critically important that we understand the dynamics of the system, not just the costs. And when it comes to energy access, we need to go far beyond the simple statistics and data about how many households have power. So as an example, in India right now, every village is connected because every village has a pylon and a cable coming to it. But if households can't connect because they can't afford to, then that's not a solution. I did a project in Sierra Leone to bring reliable power to a children's ward in a hospital. And we couldn't get the information about how often there were power cuts. So we had to over-engineer the system. We had to over-invest.
And that is being mirrored, that overinvestment will be mirrored right across the world, right across Latin America, in the absence of very good data. We're in a world, and Christiana spoke about this, of digitization of everything. So there's vast amount of data being produced that can really help in energy and in transportation to provide better services and also to reduce the costs, to improve asset utilization. There are digital technologies that can find faults, that can tweak maintenance schedules, that can unlock unused capacity of things like power lines. But we've got to use that data, we've got to implement those programs, we've got to be able to normalize and standardize the data. Now, I know that won't be done in the hub, but by creating one location where data sits, it will also act as a beacon to engage with all the different stakeholders in different countries, different government institutions, investors, businesses, civic society, and it will also push a step change upgrade in the provision of data, the reliability of data, the standardization, normalization of data. It's a huge challenge managing that. My whole career has been about standardizing, normalizing things like version control. When somebody produces a new version of data, how do you make sure that you flag that and you use it appropriately and you tell stakeholders about it? This is a really, really big challenge. So I commend the work that has been done so far. I'm absolutely sure it is only a start. But, you know, we need this initiative and others like it if we're going to accelerate the transition, if we're going to drive the transition at the speed that is required. Christiana talked about how little time we have, and data, good data, reliable data, and the understanding, the layers of knowledge and insight that lie on top of it, that is your primary accelerant of the transition. So I wish you luck. I think it's a tremendous initiative. And if we have time, I'm happy to take any questions. Thank you, Michael. Thank you so much for giving such an enthusiastic view on the mission that we set ourselves for this hub. What you said is very important, and indeed in our work, we are confronted very often with the facts, the challenges of finding data to avoid these kind of things like overinvestment or misunderstanding of the risks regarding those investments, because that indeed in developing countries is a big issue. We need to always be careful regarding those managing risks, costs, and at the same time providing reliable access to energy, for example, as the example you gave. So there was a question from the audience that actually relates to a question I wanted to ask you. So the question was, how do we, the question from the audience was actually, how do we manage to make bottom-up information, that is the one you were saying is difficult to get, right? Different parts of a country are very different in terms of the needs and in terms of the problems we may find. So this is a bottom-up approach. And this relates to, they were asking, how can we aggregate this available? And related to what I wanted to ask you, which is the strongest barrier you think there is that we need to put down, which is the strongest problem that is between us and open data, more available data, open modeling, and all these kind of things that will allow us to make good decisions? Yeah, thank you. I mean, I could start answering that question best by perhaps painting a picture of where we would like the world to be, where we would like to be in
let's say for the sake of argument, 10 years, because then it's not so immediate. We have to immediately start thinking of project planning and budgets to get there. But, you know, you mentioned open modeling, right? There are thousands of models of different pieces of the energy system in the world, done by different groups, done by private companies, investors, but also done by public agencies using public money, taxpayers' money. And they'll answer a question. They'll say, should we build this hydropower station or should we build more wind? And they'll go in, they'll answer that question and they'll present, and they are very good pieces of analysis in most cases, very persuasive. They give the answer, but nobody can really check them. They can't check them because partly they are proprietary. They're secret. Those providers, mainly consulting companies, are very careful to protect their intellectual property, and they can't be scrutinized because they're just too complicated. These become very big models very, very quickly. In a perfect world, those models would be using an open modeling architecture, you use the words, and so they would be using a small number of open source languages, libraries. And so anybody, if you have a doctoral student, a postdoctoral student, a different a competing company, could then check them and say, well, hang on a second, how come they were so sure we needed to build the hydro power station? Surely it should be possible with some batteries and some solar to fill that gap. And they could check that. But of course, you also need the data. You would also need to know what data. So you need open data as well in order to be able to drill in and say, okay, well, hang on a second. I'll give you an example. I did some work in Rwanda where the solution was going to be natural gas and peat, you know, digging up peat to burn for power. And I said, that can't be right. And I found that they were using a price of 35 US cents per kilowatt hour for solar power. $350 per megawatt hour. And I said, no, this is all wrong. But I was able to drill down and find the assumption. And in many cases, we can't do that. So that's where we would like to be in an ideal world in 10 years. The hub is not going to deliver that. It's not intended to deliver that. But I think it can raise the water level. It can, first of all, answer a lot of questions, as we've heard, immediate questions. It can educate the public, it can educate stakeholders about the difference between this type of intermittency and that type of low cost and so on. Just lots of education that needs to happen. But also it can push us along the path towards standardizing those models and that data. I'll give you another example to finish with. When I started New Energy Finance, people talked about small hydro. And it took me a while to figure out that for some people, small hydro is below 50 megawatts. And for some people, small hydro is below 5 megawatts. Well, hub's job number one, make it easy for people to compare the two. You don't have to force everybody to say the definition is 50 or the definition is 5, but make it easy for people to understand why one country says one thing and another country says another, and a third country decides not to do it altogether for whatever reason. So this is the journey that I think we're faced over the next 10 years. Hopefully we will get to that nirvana, that idealized outcome. Yeah, that's indeed the idea we have in the hub, to actually provide, well, this not making a hierarchization of data, but just saying this is the data out there and you can use your model on these two different sources that may have different, and you may have different results and try to understand why. So this is very important. I can give you another example, which is just so important and so badly understood by almost everybody. We talk about primary energy in this sector. Primary energy, that's how much energy you kind of put in at the front end of your energy system. It's the coal, it's the oil, it's the gas. But here's an interesting thing. It's also the uranium, right? But when you talk about hydro or wind or solar, the primary energy, as defined by the IEA, is just the electricity.
right? So for the thermal technologies, it includes the waste, and for the electrical direct technologies, it includes only the output. So if you compare primary energy of wind and primary energy of gas, the gas looks huge, but actually most of it is thermal waste. Now, other sources of data, BP and the US Energy Information Administration, they make an adjustment, but it's in footnote number 27 on page 19 of a report. And that's where I think by doing your visualizations and educating people and making it clear, I think you can really serve a huge and useful purpose. Thank you, Michael. Yes, indeed, each time we have a visualization, we link to the original data and to the metadata where the methodology is clearly explained. So, and this is thanks to our partners. Thank you. Thank you so much for being with us. I'll switch to Spanish. Duval, te dejo presentar el siguiente segmento. Mil gracias, Michael. Me encantó la parte en que Michael se refería a que cierta data uno la encuentra en el pie de página de un estudio determinado. Y el HOP precisamente lo que busca es poner en evidencia esos datos y que sean de fácil acceso. Muchísimas gracias, Michael, por tu presentación y por tus respuestas a estas preguntas. El HOP de Energía también mencionamos que es gracias a los socios. Michelle y Virginia mencionaron algunos de sus socios. Y por eso les vamos a dar la palabra directamente a esos socios, a quienes les vamos a escuchar un breve mensaje en pocos momentos. Y luego de escuchar a los socios, vamos a ir con Ana María Rodríguez, nuestra vicepresidenta de sectores y conocimientos del banco, quien cerrará este evento mencionándonos la importancia que tiene el HUB para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Adelante con el video de los socios, por favor. Reciban un cordial saludo desde Ecuador. Mi nombre es Alfonso Blanco y soy el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. Cuando recibimos la invitación del presidente Luis Alberto Moreno para trabajar como organismo asociado al BID, buscando información, aceptamos de forma inmediata. Entendimos pertinente y oportuno el planteamiento y coincidimos en la necesidad de reunir los esfuerzos de distintas agencias para generar un espacio en el que converja la información relevante de toda nuestra región. Que ese espacio fuera completamente abierto, que se base en los principios de transparencia de la información, con información oficial y confiable, respaldada en plataformas modernas y amigables. Y así, que esta plataforma aporte información de utilidad para la plataforma aporte información públicos y privados, siendo la base también para el desarrollo de conocimiento y la investigación. OLADE posee el repositorio oficial de la información energética de Latinoamérica y el Caribe con información estadística sectorial procesada desde 1973 de sus 27 países miembros. Es la información del sector energía uno de los aportes de este hub de información y es interés especial de OLADE expandir y difundir la valiosa información recogida por décadas que pone en una situación destacada a Latinoamérica y el Caribe. Pero quiero resaltar que esta iniciativa no solo pone a disposición la información energética, sino que permite tener en una misma plataforma información socioeconómica, infraestructura, regulatoria y estadística. Organiza el acceso a la información, derribando las barreras existentes y aportando un real valor a nuestra región para trabajar sobre las necesidades, captar inversiones, desarrollar infraestructura y generar conocimiento. Asimismo, el HUB es un claro ejemplo del trabajo mancomunado y colaborativo de las agencias regionales. Nos demuestra que unidos somos más y que los esfuerzos compartidos siempre dan grandes resultados. Agradezco el liderazgo del BID en esta iniciativa, especialmente a su presidente, por permitir a OLADE formar parte del HUB de Información de Latinoamérica y el Caribe. Amigos de Ariai y del BID, frente a esta dura circunstancia de enfrentamiento a la pandemia mundial de coronavirus, la importancia de la transformación digital es más importante que nunca. En el campo de la energía en América Latina y en Caribe, la iniciativa de este
punto de encuentro digital denominado RUB impulsará enormemente la generación de datos e información con un potencial transformador para nuestra región. Como presidente de la Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía, creo que la transparencia y la calidad de los datos son elementos claves no solo para impulsar la innovación, sino también nuevos modelos de negocios y generar políticas públicas más efectivas. Así que permítanme expresar nuestro agradecimiento por la invitación al Energy Hub y también aprovecho la oportunidad para decirles que Ariai ciertamente puede realizar una positiva y sustancial contribución a este tan importante proyecto para nuestra región. Agradezco una vez más por la invitación. Conte con nosotros. Un abrazo y un saludo desde Brasil. Latin America and the Caribbean region is blessed with abundant renewable energy resources and has a tremendous potential to scale up and scale it renewable capacity. ARENA's flagship Global Renewable Outlook reports estimate that Latin American Caribbean can generate 73% of its primary energy from renewables by 2050. This scenario offers a pathway to a sustainable, low carbon and climate resilient future. And by placing renewables at the heart of green economic recovery, Latin America and Caribbean can emerge from this crisis more resilient, more energy secure, and more prosperous. There's never been a more important time for countries, organizations, business and people to come together, identify areas of common ground and working collaboratively toward an accelerated energy transition. To this end, the Energy Hub for Latin America is an important initiative. One that ARENA is proud to contribute to alongside our partners, Inter-American Development Bank and other major institutions. By improving access to credible and reliable information, policymakers and private sector actors can make informed decisions about the region's energy future. As the lead intergovernmental organization for the energy transformation, ARENA will continue to drive low-carbon development to shape positive, inclusive, sustainable outcome for all. Thank you very much. Creo que estoy bien, ¿me están oyendo? Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar acá en el lanzamiento del Hub de Energía. Quiero tomar algo que nos decía Alfonso Blanco, que nos decía, unidos somos más y los esfuerzos compartidos siempre dan grandes resultados. Comparto plenamente este mensaje de OLADE, que dicho sea de paso, fue la primera institución en sumarse y con muchísimo entusiasmo a esta iniciativa. Como lo decía muy bien Alfonso, OLADE ya aporta un gran número de bases de datos que son claves para el Hub y para la región y los comparte para el uso de todos. Y ese es el espíritu del Hub. Todos tenemos que sumar para tener datos de calidad y tenerlos en forma oportuna y transparente, como lo decía muy bien André Pepitone de Nobrega, de Ariae. Estos elementos son claves para impulsar la innovación y para conseguir la acción efectiva tanto público como privada. Y estos elementos son absolutamente claves, oportunidad, transparencia y accesibilidad, como lo subrayaba bien Francesco la cámara de Irena, cuando explica la importancia de unir esfuerzos para acelerar la transición energética con el objetivo de alcanzar 73% de renovables para el 2050 en la región. Entonces tengo que iniciar agradeciéndole a Alfonso, a André y a Francesco y a todos los socios del Hub por la confianza depositada, porque toda esta iniciativa no sería posible sin ustedes.
Quería contarles que hace poco escribí en el diario español El País sobre cómo la inversión en recuperación verde, de hecho, nos puede ayudar simultáneamente a reactivar la economía y a generar empleo. Sí se puede, pero hay que hacerlo bien. Y para ello, la política pública y el accionar privado necesitan información de calidad que informe sus decisiones. Los expositores en este evento nos han confirmado y reiterado con sus intervenciones y con su trayectoria la importancia y la enorme relevancia de los datos e información, y no solamente que existan los datos, sino que se haga un buen uso para tomar decisiones. Mark empezó mostrándonos todo lo que podemos hacer desde la academia, trabajando datos para orientar la política pública. Luego, Cristiana Figueres, con esa claridad avasallante que tiene, nos deja un mensaje de urgencia, aunque si lo hacemos bien, es también un mensaje de esperanza. Esta década que llamó década decisiva es en la cual podemos y tenemos que cosechar datos. Buenos datos, buen uso y hacerlos accesibles, porque son instrumentos que nos marcan la tarea y además nos dicen cómo vamos. Decía Cristiana Figueres cómo la política pública, agentes claves del sector privado, incluyendo el sector financiero, y todos los ciudadanos pueden seguir la recomendación de la ciencia siempre y cuando los datos sean veraces, claros, actualizados, homologables y se presenten en forma accesible. Ahora oíamos a Michael con esa claridad y energía tremenda que me convence a mí y espero a ustedes de la necesidad de tener datos y modelos abiertos que nos permitan comparar escenarios alternativos de política para elegir en forma inteligente la mejor trayectoria para llegar a un futuro sin emisiones, pero también con mejores servicios energéticos y que haya tenido en consideración a las poblaciones más vulnerables. El Hub de Energía concentra la información útil y necesaria del sector en un solo lugar, buscando tener la información allí, promover el diálogo entre los agentes que utilizan los datos, así como hacerlos accesibles al público, y en este caso, compartirlo con nuestros socios que acabamos de escuchar. Pero quiero reiterar que somos socios todos, los que recolectan los datos, los que los ofrecen, los que los analizan, los que convocan el diálogo sobre los mismos y los que los usan activamente en sus decisiones. Como vicepresidenta de sectores y conocimiento, estoy súper feliz de ver que estamos empujando y motivando para que se genere más y mejor conocimiento en los centros de conocimiento en la región, para que se genere evidencia y buenos datos para apoyar la toma de decisiones de los hacedores de política pública, pero también del sector privado. Recuerdo que Isaac Asimov dijo alguna vez que era muy triste cuando la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que lo que la sociedad gana en sabiduría. Yo creo que este Hub de Energía, al poner los datos y análisis al servicio de todos, abre las puertas para que este escenario triste no suceda. Con esto me despido, les agradezco muchísimo su participación, pero sobre todo les agradezco desde ya su participación y su conexión con el Hub de Energía, porque va a ser para todos un mundo un poquito mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María, por ese resumen tan completo. Gracias a nuestros socios y a todos ustedes por acompañarnos en este evento de lanzamiento. Hoy, Día Internacional del Acceso Universal a la Información, los invitamos a conectarse a hubenergia.org para comenzar a utilizar esta nueva herramienta que a nosotros nos entusiasma tanto. Hasta pronto. Gracias.